en la aurora de los universos. La divinidad se derivó en dos principios: padre y madre, masculino y femenino. El amor, como fuerza femenina, fue depositado en todos los seres, especialmente en el género humano. Ahora, ha llegado el momento de regresar a los principios divinos y equilibrar el universo. El eterno femenino. Vivimos para morir. Sí. Pues, para, bueno, el objetivo de la vida es, de ser, o sea, ¿cuál es el objetivo de vivir? Ser una mejor persona, alcanzar propósitos que uno se transa en la vida. No sé, para ser alguien en la vida. Sí. Para... ¿Qué sé? ¿Me dejé de vivir? No. ¿Mi idea? Desde siempre, han existido fuerzas oscuras, con el propósito de destruir las posibilidades espirituales en el ser humano. Es obvio que mientras nuestra conciencia se encuentre dormida, nos convertimos en títeres de estas fuerzas oscuras, y esto es fácil de comprobar. La atracción sexual se ha vuelto gancho para vender cualquier producto. La publicidad sobrecargada de contenido erótico ha contaminado progresivamente la mente colectiva. La educación sexual, que se entrega en los colegios, promueve las relaciones sexuales prematrimoniales, razón por la cual el matrimonio hoy en día ha perdido su valor y horizonte. Además, se enseña a utilizar una serie de métodos anticonceptivos, con el pretexto de prevenir embarazos no deseados y enfermedades venéreas. Sin embargo, la verdadera intención que se oculta es promover la promiscuidad, la prostitución, la pornografía, el sexo oral y el sexo anal. Hoy en día, el costo de una vasectomía o una ligadura de trompas es muy bajo. Muchos gobiernos ofrecen estas cirugías gratuitamente. En Medio Oriente, este tipo de intervenciones quirúrgicas son realizadas sin el consentimiento de las personas. Después de varias semanas de asistir a una citología o examen médico, la mujer descubre con desagrado que le han realizado ligadura de trompas. Esto es algo trágico, si observamos las enfermedades que se derivan de estas operaciones. Para el control de la natalidad, no es necesario mutilar el cuerpo, ni degenerar la raza humana, sin embargo, hoy en día creemos ciegamente en la ciencia médica. Resulta paradójico que se realicen leyes para la dignidad de conductas sexuales aberrantes, mientras se busca frenar la propagación del SIDA y las enfermedades de transmisión sexual. Hoy en día, muchos psicólogos y docentes aconsejan la masturbación en los jóvenes, con el pretexto de elevar la autoestima y conseguir salud. Sin embargo, cuando un joven en pleno desarrollo pierde su energía sexual, lo único que consigue es la descalcificación de sus huesos, la destrucción de su cerebro, y como consecuencia, la falta de inteligencia y de carácter. Para completar, el consumo de alcohol y drogas, y las leyes que favorecen su comercialización, hacen que día por día, la población humana sea más dócil y menos inteligente, y esto es algo que le conviene a cualquier gobierno.
Hoy en día, los medios de comunicación masiva manipulan psicológicamente a la sociedad, a través de conceptos errados, supersticiones y sugestiones. Este tipo de control, sumado a la falta de inquietudes trascendentales, ha llevado gradualmente a la destrucción progresiva de la raza humana. La capacidad de reflexionar, lamentablemente, se ha perdido en la sociedad moderna. La mayor parte del día, se trabaja para subsistir, y en el tiempo libre nos entretenemos, ya sea con la televisión, el internet, o el alcohol. En síntesis, nunca nos queda tiempo para reflexionar, ni preguntarnos para qué existimos, cuál es el objetivo de vivir. Desde el Imperio Romano, hasta nuestros días, los gobiernos siempre le han dado al pueblo circo y vino. Es decir, entretenimiento y sustancias psicodependientes. Ahora se entenderá, porque la mayor parte de los gobiernos protegen la industria del alcohol, y controlan secretamente los medios de comunicación. Hasta el momento, han habido grupos activistas, sindicatos y partidos políticos, que han querido cambiar la sociedad. Sin embargo, el problema no son los gobiernos ni las leyes. Cada gobierno tiene derecho a legislar, y este poder lo obtiene por vía democrática o militar. El problema reside en nuestra conciencia. En el mundo oriental, nadie ignora que la humanidad vive con la conciencia dormida. Sin embargo, en Occidente, todos creemos que estamos despiertos. Actualmente, casi la totalidad de seres humanos vivimos con la conciencia dormida, incapaces de reflexionar y modificar la rutina de nuestras vidas. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, sin saber para qué vivimos. Durante la vida, nos dedicamos a imitar los errores de los demás seres humanos, sin darnos cuenta de ello. Si despertáramos, así sea por un solo instante, nos daremos cuenta de nuestro estado lamentable, y lucharíamos por incrementar nuestra conciencia. En nuestro interior habita una partícula divina, llamada conciencia. Dios está en todas partes, por lo tanto, también está dentro de nosotros mismos. Resulta urgente dejar nuestra mente en silencio, solo así dicha partícula divina se expresará en nosotros. Nuestra mente está contaminada por miles de conceptos equivocados, debido a esto nunca vemos la verdad. Con nuestra mente en silencio, como un lago tranquilo, hallaremos a Dios dentro de nosotros mismos, hallaremos la verdad. Realmente están trabajando o están así en otras partes y no están ahí prestándole atención. Sí. Porque tiene amigos que los... ¿Qué inducen? Que lo inducen a lo malo, como hay otros que no. Bueno, pues yo creo que es más o menos por eso. Sí, ¿y tú cuál crees que es la causa? Pues algunas las fufurufas. Sí. Hay veces creen que no hay otra salida, o sea, conseguir otro trabajo, porque no hay, es muy difícil conseguir un trabajo y económico, y pues les parece muy simple meterse a la prostitución. Ganarse la plata fácil. El desempleo. Es una de las causas, pero también hay que tener en cuenta que pues hay personas que hacen esas cosas por quererla hacer, porque no buscan otra alternativa y creen que la vida más fácil, lo más fácil, van por lo más fácil, por no buscar trabajo en otras cosas. A lo largo de la historia, el papel de la mujer en el hogar y en la sociedad ha cambiado radicalmente. Desde tiempos inmemorables,
La mujer instalada en el hogar, se ocupaba de las labores domésticas, de las artes y de las manualidades. En las antiguas religiones, la mujer oficiaba como sacerdotisa, y en estas condiciones, era venerada y respetada, en igual proporción al varón, que oficiaba como sacerdote. La mujer entonces, tenía gran importancia en las decisiones sociales y políticas de la comunidad. Todo esto fue perdiéndose paulatinamente, a medida que la humanidad fue degenerándose. Más tarde, la mujer se convirtió en botín de guerra e instrumento de placer. Vemos en la Edad Media, una terrible opresión sobre la mujer. Aparecieron entonces, dictaduras religiosas, conquistas y guerras, alrededor del mundo. De esta manera, la mujer fue desplazada de la jerarquía religiosa. Existían entonces, papa, y papisa, como máximas autoridades de la Iglesia. Sin embargo, el género femenino fue destituido radicalmente de este cargo. La revolución industrial y el crecimiento de las ciudades, hizo que la mujer, fuera perdiendo gradualmente su lugar en el hogar, para ejercer un trabajo. La vida en la ciudad, y las condiciones de vida cada vez más duras, hicieron entonces, que la mujer dejara a sus hijos solos en el hogar, para irse a trabajar. Algunas mujeres dejaron las artes, y empezaron a estudiar leyes y ciencias, conocimientos que la ponían en iguales condiciones intelectuales que el varón, pero al mismo tiempo, le restaban intuición y equilibrio emocional. La mujer empezó a sentirse oprimida en el hogar, y buscaba libertad en el dinero que ganaba. Décadas más tarde, la mujer retomó su derecho al voto, y a la participación política. Cuando el género femenino, sintió seguridad en su independencia económica, empezó a sentir que el varón ya no era imprescindible, fue entonces, cuando el feminismo tomó auge. Grave error de la historia, pues en estas condiciones, el valor del matrimonio había sido degradado. Es importante saber, que las circunstancias políticas y sociales de la raza humana, están regidas por ciclos de actividad masculina o femenina, gobernados por el planeta Urano. Esto quiere decir, que Urano con sus dos polos, determina las épocas de actividad triunfal masculina, y las épocas de actividad triunfal femenina. Dichas épocas constan de 42 años, en los que existe emancipación y dominio. El planeta Urano gobierna directamente las glándulas sexuales, por esta razón, influye tanto en el género masculino, como en el femenino. Sin embargo, debemos decir, que dicha influencia planetaria, puede ser constructiva y benéfica, si existen virtudes y anhelos espirituales en la raza humana, de lo contrario, es destructiva y nefasta. La humanidad, además de ser influenciada por fuerzas planetarias, está regida por la ley de retorno y recurrencia. En Oriente bien es sabido, que toda conciencia, tiene derecho a 108 existencias humanas, con el propósito de alcanzar la autorrealización, o perfección. Recordemos las 108 cuentas del collar de Buda. En estas existencias, la oportunidad de tener cuerpo femenino o masculino, es muy variada. Resulta curioso saber, que muchas conciencias que tuvieron cuerpos masculinos, en anteriores existencias, luego retornaron en cuerpos femeninos. Esto explica las conductas masculinas, que se ven hoy en día en muchas mujeres. La mujer empezó a renegar de ser mujer, endiosando el placer y el dinero, y destronando el amor. La mujer se dedicó a la promiscuidad, y con el libertinaje que le brindaba el dinero, miraba ya con desprecio las labores del hogar, el instinto materno, y el amor de esposa. Triste ha sido la historia de la mujer en los últimos tiempos. La fémina,
manipulada por sus propios defectos psicológicos, empezó a fumar y a beber alcohol, empezó a abortar, a negarle el pecho a sus hijos, a prostituirse en un trabajo, empezó a practicar bajezas sexuales, empezó a exhibir su cuerpo lujuriosamente. La mujer insatisfecha con su cuerpo, empezó a necesitar de cirugías plásticas, implantes, y toda serie de tratamientos inútiles. En conclusión, empezó a degenerarse. La mujer, como símbolo humano del amor, se convirtió en asesina del amor. Hoy en día, no existen matrimonios sinceros, pues estos se han matado con el veneno del interés. Los hijos en los colegios, muchas veces son educados por personas que son peores que los mismos padres. La ausencia de la mujer en el hogar, permite que los hijos permanezcan solos. Hoy en día, el internet y la televisión, se han convertido en el padre y la madre. Resulta aterrador imaginar el futuro de esta sociedad decadente. Es claro, que estos hijos educados con el internet y las malas costumbres, llegarán un día a ser padres, replicando el error, generación tras generación. No crees, perfecto. No. Es un sentimiento sin palabras. Claro, el amor no existe. Bien, siguiente. Ay, es que... Ay, hágale con... Es un sentimiento, pues. Te leí como... No, yo no sé. Sí, sigamos contigo. Habla un poco. No, el amor no existe. No existe. Un sentimiento que se ha perdido con el pasar de los... El hombre tiene la capacidad para luchar. La mujer, en sí misma, tiene la capacidad para sacrificarse. El hombre tiene la inteligencia, que se necesita para vivir. La mujer tiene la ternura que el hombre necesita, cuando regresa diariamente de su trabajo. El hombre y la mujer, constituyen las dos columnas del templo espiritual. Dichas columnas, no deben estar demasiado lejos, ni demasiado cerca. Debe haber un espacio, para que la luz pase por medio de ellas. Detrás de un gran hombre, hay una gran mujer. Junto al Buda Siddhartha Gautama, estuvo Yashodhara, su bella esposa y discípula. Junto al divino Rabí de Galilea, apareció María Magdalena. En todos los seres que habitan el universo, están contenidos principios divinales. Más si revisamos el género femenino. Encontramos una fuerza maravillosa, el amor. La fisonomía de la mujer, permite que ésta brinde vida. Todos los seres humanos vinimos al mundo gracias a una mujer. La mujer en el hogar, cumple funciones elevadas. Ella impregna en todo lo que realiza amor. La mujer ha venido al mundo, a desarrollar amor, y a dar amor. Resulta incorrecto, que las mujeres abandonen sus hogares por dinero. Ella es el complemento perfecto del varón, y el matrimonio es el pacto sagrado que los une. Es la mujer, quien debe conducir al varón, hacia su crecimiento espiritual. Ella tiene el don de esperar, soportar y perdonar. El amor es el summum de la sabiduría, en consecuencia, es la mujer la que tiene el magno oficio de educar en el hogar. Tarea por cierto muy difícil y larga. Hoy en día, se ha confundido el amor con la pasión y la lujuria. Muchas mujeres creen equivocadamente, que brindarle placer al varón, es amarlo. Muchas veces estamos apegados a alguien, sentimos miedo de perder esa persona, y creemos que la estamos amando. Las letras de muchas canciones hablan de amor, pero lo único que hacen es contaminar la mente humana, con conceptos equivocados.
Actualmente, las personas buscan placer o venganza en una relación. Muchas mujeres, después de razonamientos equivocados, resultan creyendo que el amor no existe. El amor solo se encuentra en las obras, y nunca en las intenciones. ¿De qué le sirve a un varón los placeres y las frases bonitas, si su esposa no es cumplidora de sus deberes en el hogar, o si le es infiel? Ha llegado el momento en que la mujer descubra su misión. En estos tiempos de decadencia y caos social, solo existe un antídoto: el amor. De nada sirven las marchas por la paz, los convenios, las protestas, si en los hogares reina el odio, el adulterio y el egoísmo. Solo la mujer tiene el poder de restablecer radicalmente la sociedad, y esto solo es posible en el hogar. En todas las grandes culturas, siempre se ha adorado a la Virgen María, Isis, Atenea, Devi Kundalini, etc. Es evidente que Dios contiene dos aspectos: Padre y Madre. Dios Padre, como fuerza masculina, nos brinda la luz de la sabiduría. Dios Madre, como fuerza femenina, nos otorga el fuego del amor. Las mujeres deben cultivar una vida espiritual basada en Dios Madre. Aunque el escepticismo ha aniquilado las inquietudes espirituales, Dios Madre está presente en el fondo de nuestra conciencia. Así como una madre educa y corrige los errores de sus hijos, asimismo, Dios Madre en nuestro interior nos guía y elimina nuestros defectos psicológicos. Solo debemos orar a ella, suplicándonos elimine el defecto, vicio o error que hayamos descubierto en nuestra conducta. Así Dios Madre procederá desintegrando nuestros errores, y como consecuencia, empezará a crecer el amor en nosotros. Sin embargo, esta es una tarea que se debe realizar en todo momento y en todo lugar. En nuestro interior tenemos miles de defectos que pueden manifestarse momentáneamente. Una madre educa con amor y ejemplo. De nada sirve decirles a nuestros hijos que no fumen o beban licor, si nosotros lo hacemos también. Las madres deben orientar sexualmente a sus hijos e hijas, cultivando valores, espiritualidad y respeto por su cuerpo. La mujer tiene una gran labor, pero también tiene un gran poder, el poder de amar. Es como tener como un... ¿Qué palabras? No, es como, sí, es como tratar de cumplir los mandamientos de Dios. Pues el objetivo del matrimonio es estar con alguien para tener propósitos, proyectos, ¿sí? Y estar siempre con esa persona, no dejarse al año, a los dos. El matrimonio es una relación, ¿cómo te dijera? El matrimonio es un sentimiento, sí, por el cual Dios creó al hombre y la mujer para formar un hogar, para, sí, quererse y respetarse. En el átomo están presentes dos partículas fundamentales, el electrón y el protón. El electrón aporta al átomo carga negativa, mientras que el protón aporta carga positiva. Sin embargo, existe también una tercera partícula, que equilibra las dos anteriores. Dicha partícula ha sido denominada neutrón. En todas las grandes religiones del planeta, siempre se ha adorado a la Trinidad Divina, viva representación de las tres fuerzas primarias, sustento del universo. Asimismo, en el género humano encontramos al varón como fuerza positiva, a la mujer como fuerza negativa, y a la energía sexual
como fuerza neutra. Resulta evidente que la sexualidad humana es el medio por el cual se concilia al polo masculino y al polo femenino. Sin embargo, el abuso y desorientación sexual ha llevado a la humanidad al desequilibrio. Esto lo podemos evidenciar en la explosión demográfica, el adulterio, la promiscuidad, la prostitución, la masturbación, el sexo oral y el sexo anal. Hoy en día, se realizan operaciones para cambiar de sexo, y se manipulan los genes humanos, alterando la constitución sexual natural. Es claro que un uso correcto de la sexualidad llevaría a los hogares salud y felicidad, sin embargo, vemos lo contrario. La energía sexual es la manifestación del Espíritu Santo en el ser humano, por tal motivo, la sexualidad tiene un objetivo eminentemente espiritual, que muchos no han comprendido. El Espíritu Santo, Shiva, o Aurus, desempeña la piedra angular para el avance espiritual del ser humano, y esto está registrado en todos los libros sagrados. La relación entre sexualidad y espiritualidad es muy estrecha. Recordemos el símbolo de Adán y Eva, en el Génesis, la narración de Sansón y Dalila, y el nacimiento de Jesús. Ahora revisemos el tantrismo blanco, o Sahaja Maithuna, en el hinduismo. No hay duda de la tremenda importancia que tiene el matrimonio y la sexualidad en las religiones orientales. En la alquimia medieval, se consideraba al cuerpo físico como un laboratorio viviente, en el cual operaba el tercer logos, es decir, el Espíritu Santo. Es claro que cuando se comete el error de expulsar la energía sexual en la eyaculación u orgasmo, perdemos la oportunidad de conectarnos con la divinidad, y a su vez, generamos un vacío, que gradualmente va distanciando el matrimonio, hasta convertirlo en un infierno. La fornicación u orgasmo envejece y destruye gradualmente el cuerpo físico, originando en él toda serie de desórdenes y patologías. La humanidad, en su inicio era andrógena, pues contenía los dos principios, masculino y femenino. Luego fue dividida, con el propósito de lograr la creación espiritual. Sin embargo, al cometer el error de expulsar la energía sexual, simbolizado en la manzana del Edén, fue que dicha humanidad se alejó de la divinidad, cayendo en la oscuridad, o muerte espiritual. Dicha muerte se caracteriza por la ausencia de inquietudes trascendentales, la creación de los pecados capitales, y por el sueño de la conciencia. Muchos sacerdotes y monjas, queriendo santificarse, se alejaron de la cuestión sexual, viviendo en abstinencia, lo que conocemos hoy en día como celibato. Sin embargo, cualquier creación espiritual se verifica con tres fuerzas: positiva, negativa y neutra. Y como quiera que estos religiosos no vivían en matrimonio, nunca lograron avanzar hacia Dios. Solo a través del matrimonio, basado en el amor, la fidelidad y la castidad, es posible la manifestación gradual de la divinidad en la estructura humana. La castidad, o sexualidad sin orgasmo, es la puerta para regresar al Edén. Solo así podremos comer del árbol de la vida. Es decir, tener acceso permanente a las dimensiones superiores. Y percibir directamente a Dios. En este conocimiento debe haber dureza y amor. El quien lo comprende, el que no lo comprenda, paciencia. Pero entiendan ustedes que el cariño y el amor y la constancia y la firmeza en este camino nos hacen mover montañas. ¿Por qué? Porque entregamos el corazón con mucho cariño
a la humanidad. Nos sacrificamos sin reparos, sin saber a quién se le entrega el conocimiento, que eso es lo más bello que puede haber, aprendernos a conocer nosotros mismos para poder amar a la humanidad. Porque materialmente tienen todos los requisitos, todas las cualidades, pero más vale lo espiritual que lo material y que la presentación. Total, que lo que más nos vale es nuestro real ser.